Cuarto, si eso genera una mejoría. El borrado ausente, entonces, que sería la que es, o sea, las dos sintomáticas que se convierten, en vez de pautas estructural, en una pauta estructural, en una pauta sintomática, sería el borrado excesivo, el borrado ausente cuando hay cosas que se pueden mejorar, salvo que tuvo una capacidad de dibujo y les haya salido bien de una, y los segundos intentos. Entonces, bueno, ahí tenemos esta pauta formal. ¿Alguna pregunta hasta acá?